Muy buenas chicas, muy buenas chicos. Bueno, aquí estamos con un nuevo informativo express. Pues lo llamo express porque esta noticia acaba de salir del horno, nos la ha mandado un suscriptor. Se llama Santander 1, ¿no? Así que un saludo y muchas gracias por esta información. ¿Qué es la siguiente? Os la voy a contar. A ver, se ha confirmado mediante tweets en Twitter que comentados por Robert Bowling que si habrá Quickscope en Modern Warfare 3, se quitará la comando, la segunda oportunidad, la bomba nuclear y el chaleco antibalas. Esto está casi asegurado, lo ha asegurado Robert Bowling en Twitter, y que la forma de desbloquear las armas en Modern Warfare 3 será única y nunca vista jamás en ningún Call of Duty. Esto es lo que ha confirmado Robert Bowling mediante Twitter. Y de nuevo también en Twitter, el Community Manager de Infinity Ward, Mr. Fur02, ha desvelado nuevos detalles sobre el sistema de rachas de bajas de Modern Warfare 3. Aquí han comentado que el desbloqueo en Modern Warfare 3 será totalmente nuevo, como ya hemos comentado anteriormente, y que en septiembre, más o menos, se desvelarán los primeros detalles del multijugador. Y bueno, lo que sí que se ha desvelado son lo que viene siendo el sistema de rachas de bajas. Se han confirmado 19 de las que podrán haber. En el número 1 tenemos el Reaper Drone, que es lo que es el Predator de toda la vida. También estará el AC-130, no hace falta explicar qué es el AC-130. También estará el Falcon, que es el helicóptero de ataque del Call of Duty 4. También estará el A10 Wadog, que funcionará como un Harrier, para que os hagáis una idea. También estará el Little Bear, que es lo que los helicópteros que lanzan los paquetes de ayuda. También estará el Hind, que es el helicóptero de ataque conocido. El UH-60 Black Hawk. Esto es un helicóptero Black Hawk que puede disparar a, tendrá ametralladoras y tendrá cohetes, y bueno, será bastante destructivo. Y este sistema de rachas, apuntároslas. Una Zodiac. Si hay una racha de bajas que es una Zodiac, es porque habrá niveles en el multijugador que utilizará muchísimo el agua. Por lo tanto, apuntad un sistema de rachas innovador como es la Zodiac. Luego también otra racha de bajas muy novedosa, Yus Nimitz, lo que viene siendo un barco destructor o un navío de apoyo de artillería. Por lo tanto, estas dos rachas de bajas pueden ser de lo nuevo que habla Bowling en lo que van a implementar para Modern Warfare 3. O sea, imaginaros por un momento niveles, una isla rodeada de agua, barco todo lleno de barcos, apoyando artillería desde el mar. O sea, imaginaros, pinta muy bien, pinta muy bien. Luego el Mi 24, puede ser una versión moderna, del Harrier. No se ha especificado demasiado bien qué va a ser el Mi 24, pero bueno, próximamente sabremos más información. En septiembre desvelarán más. Luego el CH-64 Sea Knight, es en la realidad el CH-64 es el típico helicóptero de carga estadounidense. En el Black Ops es el helicóptero que trae los paquetes de ayuda, pero principalmente, y este helicóptero se usa para transporte de tropas. O sea que imaginaros una racha de bajas que pueda transportar a las tropas de un lugar a otro del mapa. Pero claro, los mapas deberían de ser muy grandes, pero se quedan muchas incógnitas en esta información. Luego, el BTR-80 es el blindado que aparece en Modern Warfare 2 en varias misiones. Es el contraparte del ruso del Striker estadounidense. O sea que, tela. Luego está el Leopard 2, que es un tanque. O sea, ¿podremos desbloquear como rachas de bajas un tanque? Pronto lo sabremos. Pero bueno, en esta información nos viene como
poder hacer un tanque en rachas de bajas. Luego el Striker. El Striker es un blindado estadounidense visto en Modern Warfare 2 como Honey Badger en inglés. Ahí queda, es la información que, no, que ha venido. El T-90, aunque no ha aparecido en ningún Modern Warfare, los jugadores de Battlefield lo conocen bien. Es el tanque insignia del ejército ruso. Supongo que será el tanque de la facción enemiga, el Spetsnaz, o algún, no sé qué clases enemigas habrá en el Modern Warfare 3. Pero ahí está, otro tipo de tanque. Luego el GAZ-2975. Es un vehículo militar ruso multitarea. O sea, yo creo que esto en vez de rachas de bajas son los vehículos que podremos utilizar en el multijugador, por ejemplo. No como rachas de bajas, sino durante la partida multijugador. O sea, que habrá vehículos en las partidas al estilo Call of Duty 5. Y luego, esta sí, una torreta, la torreta de toda la vida de todos los Call of Duty. Y bueno, por último, los perros, habrán perros. Perros similares a los vistos en el World of War y el Black Ops. Es muy raro que Infinity Ward incluya esta racha de bajas en Modern Warfare, pero viene en la información. Así que esto es un rumor, esto es está comentado por ellos en Twitter. ¿Qué creéis que hay de cierto en esto, chicos? ¿Os gustaría que existieran estas rachas de bajas? Que fueran estas verdaderamente confirmadas 100%, o sea, por Activision 100% confirmada, nada de redes sociales, sino que saliera a la palestra y lo confirmara. ¿Me gustaría? Están bastante bien, o sea, incluso me parecen demasiadas rachas de bajas. Yo creo, en mi opinión, voy a dar mi opinión, creo que de estas rachas de bajas que he nombrado, algunas serán, como ya lo he dicho, vehículos que podremos utilizar en el multijugador. Otros serán rachas de bajas. Los barcos pintan muy bien, la Zodiac también. Falta ver si serán rachas de bajas o si serán vehículos que ya estarán en el mapa y se podrán utilizar. Así que chicos, opinad, que es lo que más me interesa a mí. Comentar, opinar entre nosotros, que es lo que mola. Así que nada, un abrazo enorme y espero que os haya gustado esta información y por lo menos podremos comentar y pasar el rato, que es lo que más me gusta, comentar con vosotros y saber vuestras opiniones. Así que un besito enorme y hasta luego.